¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Comenzamos el programa número 49 de La Leyenda Continúa, festejando de esta manera nuestro primer año en la pantalla de Veo y cubriendo todo lo que tiene que ver con la vida institucional y deportiva del Club Atlético Colón. Nuevo ciclo, nuevo entrenador tiene el plantel de Primera División, Mario Siacqua, que ya arrancó a trabajar en la primera del Club Colón. Y hablamos con su ayudante de campo, con Javier López, que esto nos decía. Hace un tiempo que teníamos ganas de hablar con Javier López, justamente para desarrollar el tema de la reserva, de que iba bien en este segundo ciclo, luego de haber salido campeón en el último torneo. Pero con la vorágine que es el fútbol y que los resultados mandan, hoy a Javier López lo tenemos trabajando en el primer equipo junto a Mario Siacqua. Bueno, Javier, saludarte y destacar que esperemos que tengan un buen pasar en el primer equipo. Bueno, muchas gracias por tus palabras y lógicamente, como hablábamos recién, esto es muy dinámico. Con el caso de Mario, hace 10 años que venimos trabajando en Colón, hemos pasado por todas las categorías. Y bueno, ahora de golpe, por lo menos en mi caso, nos toca tener la responsabilidad de la primera división. De más está decir que vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos. Primeramente por lo profesional nuestro, porque nos creemos con capacidad, hemos trabajado mucho. Y después, lógicamente, creemos que y confiamos mucho en lo que es Colón, en lo que el plantel que tiene, en los chicos que pueden llegar a jugar en la primera. Así que es un desafío para todos. Esperamos tener el acompañamiento necesario, como ya lo tenemos de todo el fútbol amateur de Colón, que eso para nosotros es fundamental. Y lógicamente la confianza depositada en nosotros, en los dirigentes, y esperamos del lugar nuestro, del equipo, que empiece a sacar resultados, que juegue de una manera como tal vez en el último partido y mejorando algunas cosas que contagie a la gente, y creemos que es la manera de recuperar todo lo que es Colón futbolísticamente. En su momento se lo dijimos a Pablo Morán cuando asumía el cargo de entrenador de la primera y ahora lo destacamos en ustedes, ¿no? Qué bueno que gente del club, gente que ha estado en su momento como jugador, que siente la camiseta y que quiera devolverle todo lo que el club le dio, estén en el primer equipo para justamente eso, ¿no? Devolverle un poco de lo que le dio futbolísticamente durante tantos años. Y lógicamente, en el caso de uno, llegó acá a los 10 años, es como que cumplió todas las etapas casi en el club, jugar en inferiores, debutar en primera, el club tuvo la posibilidad de venderlo, de volver, de lograr un ascenso en mi caso, y bueno, ahora va cumpliendo la otra etapa de técnico de inferiores, ahora en este nuevo acompañamiento en la primera división, así que lo tomo con una responsabilidad muy grande. Lógicamente, y creo que a todo el cuerpo técnico nuestro y al fútbol amateur de Colón en general lo encuentra en un buen momento, con personas consolidadas, con Mario con ya más experiencia también, y todo el resto acompañando el proyecto, y esperemos que nos salga todo bien. Javier, vos estuviste en aquel equipo de Nelson Pedro Chavay, ascendiendo, poniendo a Colón donde hoy está, en la primera división, donde está agarrado con uñas y dientes y que a veces se escucha, se menciona por los malos resultados, que se mira de reojo la tabla de los promedios. Hoy te toca estar en el primer equipo, justamente el que es después responsable de si el club sigue manteniéndose en la máxima categoría o si desciende a la segunda categoría del fútbol argentino. Calculo que debe ser un sabor especial, ¿no? para vos tratar de luchar contra eso y mantener al equipo en lo más alto, en el lugar donde tiene que estar. Sí, yo sobre todo lo que aspiramos nosotros es que Colón logre una estabilidad, una línea de juego, que le dé lugar a los chicos a que puedan proyectarse en el equipo de primera división. Creemos que tenemos en el plantel de primera justamente un montón de muy buenos jugadores. Las circunstancias hacen que por ahí hoy el rendimiento tal vez no sea el ideal, pero estamos muy confiados en sus condiciones, en la hombría de bien que tienen ellos. Y creo que en el fútbol es lo que hablábamos recién, se tiene que transmitir de adentro de la cancha para afuera. Uno que ha jugado y por ahí se enoja si la gente protesta, insulta, pero a veces es lógico. Yo creo que justamente toda esa transmisión tiene que venir de lo que generamos nosotros adentro de la cancha, por lo menos es lo que pensamos. Colón siempre tuvo una línea de juego, un estilo, queremos recuperarlo, así que podemos, yo creo que pensando en esas cosas y lográndolo, lógicamente tenemos que tranquilamente transitar la primera división y empezar a lograr objetivos importantes que también el club siempre tuvo en esta división.
Y lo bueno es que conocen a todos, como bien decías, hace muchísimos años que están en el club, conocen a chicos que lo han tenido ustedes en divisiones inferiores, hoy un poco más maduro en la primera división, y destacar eso. Hay jugadores que ustedes saben hasta dónde puede llegar y pueden pulirlo para que consigan esos objetivos. Digo, caso Luque, caso Mugni, caso Graciani, el mismo Curuchet. Pibes, bueno, y los que están surgiendo ahora, ¿no? Todos los Comachi, Callejo, Marco Fernández, que son jugadores que sabés que tienen condiciones, lo han demostrado porque han tenido un muy buen torneo de reserva, pero eso es lo que se está trabajando, ¿no? Poderlo consolidar en lo que tiene que ver con la primera división del fútbol argentino. Sí, lógicamente, nosotros tenemos el grupo, todos esos chicos de reserva, tenemos un grupo de primera liga y de cuarta, que hay unos chicos muy de muy buenas condiciones, pero lógicamente a la gente de Colón los quiere ver en la primera, consolidados, como vos decís, que, tomando el equipo al hombro, como quien dice, pero bueno, es un paso largo el de la tercera y de las divisiones inferiores a la primera, creemos que los pueden dar. Justamente para acompañar ese proceso es imprescindible que el equipo logre una identidad de juego, entonces es mucho más fácil ir insertando a los chicos y de esa manera es la única nosotros que conocemos, es trabajando, es yendo de frente, hablando con claridad. Lógicamente en todo esto siempre tiene que haber una cuota de suerte en los momentos justos, pero bueno, siempre vamos a intentar que esa suerte acompañarla, como dije, con el trabajo, con la humildad, sacrificio y la honestidad. Creo que en esto del fútbol fundamental, sobre todo el diálogo con los jugadores, uno ha sido jugador y siempre ha querido que lo traten con la verdad, con lo que se piensa, aún equivocado, pero bueno, las decisiones siempre pasan por el cuerpo técnico y el jugador muchas veces las tiene que acatar, pero siempre uno, el fin de cuando uno está a cargo es buscar el bien de todo, el bien general, que hace más fácil que cada uno se destaque después. Y en el último partido de Rubén Darío Forestello, en cancha de Colón, ante Arsenal, volvió Luis Leandro Castillo, este lateral derecho surgido de las divisiones inferiores del club, que charlaba con la leyenda continúa y esto nos decía. Estamos aquí luego de la práctica vespertina aquí en el predio para hablar con una de las figuras que teníamos adeudada, que ya hace tiempo teníamos que hablar con él, lateral derecho, volvió a jugar en el último partido con Forestello como entrenador, que es Luis Leandro Castillo. Bueno, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Luis, primero, adeudábamos la nota, te nos escapabas muchísimas veces. ¿Cuál es el motivo? No, lo que pasa es que me da vergüenza hablar así. Por eso nunca me gusta hablar. Pero bueno, ahora ya me tocó, ya voy a tener que hablar. Y te agarré, creo que mandando un mensaje, levantaste la cabeza y dije, esta vez no te vas a escapar. Sí, justo estaba mirando el celular que salía de entrenar y me agarraste justo y miré cuando era vos y me dijiste, bueno, ya está. Bueno, Luisito, a ver, primero destacar el partido que tuviste el pasado fin de semana ante Arsenal. Volviste luego de mucho tiempo a la titularidad y tuviste un gran desempeño. Creo que vos y Meli fueron los mejores de la cancha. Sí, la verdad que sí. La verdad, yo vengo de una lesión de la pretemporada. Quedé mucho tiempo afuera, que no pude ni hacer fútbol, nada. Así que volví ahora y, bueno, me sentí muy bien como las primeras veces que empecé a jugar y creo que lo hicimos muy bien, yo y Mars y todos los chicos, creo, todos aportamos lo mismo. Bueno, ahora hay nuevo cuerpo técnico, nuevo digo en la primera edición, ya los conocen muchísimo ustedes, tanto a Mario como a Marcelo, a Javier, al profe, el entrenador de arqueros, son todos gente del club. ¿Cómo se sale de esta situación complicada, ¿no? luego de 5 derrotas consecutivas, mirar para adelante y empezar a levantar cabeza? Sí, la verdad que sí, ya a Mario, a Javier, todos lo conocen porque todos trabajan acá en el club y si yo estuve con todos ellos también trabajando. Y de esta situación se sale trabajando acá y después asumirlo en la cancha y tener fe de cada uno y ponerse las pilas. Así que así sacamos adelante todo esto. Luis, vos hace poquito tiempo estabas viviendo aquí en la pensión. ¿Hace cuánto que estás vos aquí en el club? ¿Cuándo fue la fecha de tu llegada? La verdad que no me acuerdo, pero creo que como 6 años, bueno, hace 6 años estoy acá. Creo que este es ya el séptimo año. ¿Y qué recuerdo te trae vivir acá en la pensión y ahora, obviamente, viniendo todos los días a entrenar?
Sí, no, yo la verdad vine gracias a mi hermano que cuando jugaba acá, que me trajo él. Después yo estuve viviendo con él en un departamento cuando él estuvo acá. Y después sí, compartí departamento con otro, con mi primo. Y después sí me vine acá a la pensión. Y ahora yo otra vez ya me fui a un departamento, ya creo que ya estoy grande y ya se me sé manejar en un departamento solo. Bien, las quehaceres de la casa se hacen normalmente, ¿no? Digo, de cocinar, de limpiar. Claro, sí, a mí me gusta cocinar, así que en eso me va bien. Después de lavar la ropa, la llevo a lavar. Así que, no, no se complica mucho. ¿Estás solo? Sí, por ahora sí. A veces viene mi viejo que me limpia la casa y eso, pero bueno, ahora sí estoy solo. Ahora puede ser que vas a dejar el departamento y vienen algunos de los chicos también a vivir a tu departamento. ¿Puede ser algo así que hablé con Sain? Sí, creo que sí. Va a Sain y Argüello a un departamento y creo que yo me voy a otro. Creo, así que todavía no sabemos nada, pero puede llegar a pasar. Y quédense ahí porque vamos a seguir compartiendo conceptos tanto de Javier López como de Luis Castillo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, así cada vez somos más que comparten esta pasión. Nuestro Twitter que es @ColonLaLeyenda y nuestro Facebook que es La Leyenda Continúa. Así podemos interactuar con cada uno de los socios e hinchas del Club Colón. Ahora sí, nos vamos al corte comercial para seguir después con mucho más. La Leyenda Continúa, programa número 49. El fútbol me enseñó muchas cosas, a ser buen profesional, a jugar en equipo, a ser buena persona, a cuidarme y cuidar a mis compañeros tanto dentro como fuera de la cancha. Me voy tranquilo, porque dejé todo en cada partido y los mismos que me cuidaron todos estos años dentro de las canchas me van a seguir cuidando siempre. OSPAD, Obra Social del Personal de la Actividad del Turf. 0800-999-1656. Ocio La Repuestos, 15% de descuento en 10 cuotas sin intereses, con Master y Visa de Banco Macro, la esquina más repuestera de Santo Tomé. Licentino Restaurant, un lugar con estilo, calidez y la mejor gastronomía. Viernes y sábados, con la cena les obsequiamos el postre. Los esperamos. Ruta 19, esquina Crespo. Deja de navegar y comenzá a volar. Elegí Bionic, la banda ancha de cable video digital, y comprobá la solidez y las velocidades reales de nuestro sistema en todas sus alternativas. La conexión es inmediata y el servicio técnico ágil. Consultanos a los teléfonos en pantalla o acércate a nuestras oficinas. Bionic, volá con nosotros. Ahora con Cable Cash podés usar los cupones como dinero en efectivo. Usá tu cupón de 30 pesos en compras superiores a 200 pesos en Minifit. Cable Cash, todo lo que das, vuelve. Exclusivo de Cable Video Digital. Calzate a la moda. Calzate en Praga. Calzados formales e informales para el día y la noche. Mujeres, hombres y niños. Praga Zapatos. Un estilo para cada ocasión. Losada Motos, concesionario oficial Kawasaki Mundial. Crédito Mundial hasta 12 pagos sin intereses. Repuestos y service oficial. Losada Motos, Blas Parera 8199. Teléfono 489-6308, Santa Fe. Segundo bloque de La Leyenda Continúa, programa número 49. Seguimos compartiendo todo lo que nos decía Javier López, el nuevo ayudante de campo de Marito Siagua. ¿Cómo va a ser el sistema de juego ahora, más allá de que tienen el primer equipo? ¿Cómo va a ser los entrenamientos? Antes tenían la primera dividida, después la reserva con la cuarta estaban juntas entrenando. ¿Cambia, se modifica algo de eso? Y estamos tratando de que no. Lo que sí queremos es que el grupo que estábamos entrenando nosotros, que son esos chicos, digamos, que están en tercera, cuarta y liga, digamos, siga trabajando paralelo con nosotros.
Ahí está el fútbol amateur, estar viendo qué técnicos pueden hacerse cargo, porque hay un corrimiento grande, más o menos a ver si se pueden arreglar con los técnicos que tenemos. Y lógicamente, como dije, necesitamos y lo tenemos de por sí ya, porque ya hemos hablado con todos y todos nos han dado el apoyo y la verdad son una gente bárbara, todo el fútbol amateur de Colón. Nos vamos a apoyar muchísimo en ello y acá si se llega a un buen puerto no va a ser mérito únicamente de lo que en este momento estamos a cargo, sino de todo el fútbol amateur y todo el proyecto que en algún momento comenzó. Y lógicamente en lo profesional hoy estará Mario Siacua con Javier o con Marcelo Go y mañana puede ser otro. Yo creo que hay que mantener una línea, pero lógicamente tenemos en este momento sobre todo el apoyo de todos, que lo descontamos desde ya porque conocemos como personas a todos. Fue una semana bastante complicada, ¿no? Bueno, se fue Rubén Darío Forestello, hubo un impasse para ver qué es lo que iba a pasar con el próximo entrenador. La dirigencia confía en ustedes. ¿Cómo fue, calculo, alguna charla íntima entre vos y Mario cuando se le brindó esa confianza? ¿Qué es lo primero que se le pasó por la cabeza? ¿No dudaron en tomar el puesto y decir, bueno, vamos a sacar a Colón de esto? Sí, sí, justamente como vos decís. Creo que nos agarra en el momento ideal, porque muchas veces uno va madurando y llega a un punto que no puede decir que no solamente por la responsabilidad que tiene dentro del club, sino por las convicciones que tiene, por el trabajo que viene haciendo. En algún momento es como los chicos cuando están en inferior, en algún momento hay que ponerlo en primera. Y bueno, a nosotros se nos dio esta posibilidad, Mario ya es la segunda y creo que va a aprovechar mucho y nosotros vamos a tomar de él la experiencia que tuvo anteriormente. Así que creo que todas las condiciones están dadas. Como dije, acá lo más importante es que es un grupo de trabajo, que no solamente somos los tres o cuatro que estamos hoy a la cabeza en el plantel profesional, que sino es un grupo mucho más grande, que hasta el entrenador de los más chiquititos, que nosotros tenemos el apoyo y lo necesitamos, y si Dios quiere y la cosa va bien, va a ser un bien para todo Colón, no solamente para dos o tres personas. Se vienen las próximas fechas, Old Boys el lunes, después de local tienen a Lanús, partido complicado, después visitan la Bombonera. Tres encuentros para arrancar bastante difíciles. Quedan 9 partidos en juego, son 27 puntos. ¿Se pusieron algún objetivo? Y el objetivo es el partido del sábado. Realmente es ese. Como decía, esta semana fue un poco atípica, todo reacomodándonos. Y vamos a ir partido a partido, que es la idea. Vamos a tratar de darle a los jugadores en general que ellos logren su máximo posible y después nosotros con ese máximo de cada jugador ver a quién ubicamos en algún lado, en otro, el sistema, pero lo fundamental es que ellos se sientan cómodos y logren su máximo rendimiento. Eso es una obligación nuestra primero como profesionales y un respeto hacia ellos y lógicamente de ese lado comprometerlos también para que ellos brinden todo el apoyo que necesita un grupo. Bueno, Javier, nosotros como programa oficial del club nos enorgullecemos cada vez que sube un jugador, un chico de la reserva o de divisiones inferiores a primera. Cuando debutan nos ponemos contentos porque los seguimos de cerca desde hace mucho tiempo. Lo mismo va a pasar y pasa con ustedes. Vemos su trabajo y la verdad que destacar y nos pone muy contentos que estén en primera. Bueno, como le digo, le vuelvo a agradecer a ustedes. En este momento necesitamos de todos los colonistas. Pedirle paciencia, creo que está de más, ya la gente de Colón sabe de esto y cómo es y quiere ver por ahí el equipo de Colón que juegue de alguna manera determinada, lógicamente que saque resultados, todo eso lo pensamos nosotros también, pero bueno, es el arranque y esperemos, como dije, tener la cuota de suerte necesaria y nosotros vamos a hacer todo lo que dependa del trabajo para que eso sea de esa manera. Muchas gracias, Javier. No, gracias a vos. Seguimos charlando en La Leyenda Continúa con Luis Leandro Castillo. ¿Con quiénes son los chicos con que mejor relación tenés? Bueno, se te ve muy unido con el Tano, con el mismo Martín Comachi, con toda esa banda de reserva. Sí, la verdad es que con todos los pibes, con los más grandes también me llevo re bien y todo, pero creo que con los más pibes compartimos más cosas y me llevo mucho mejor. Con Martín Comachi, el que más jodemos, todo, siempre salimos a comer los dos juntos o hacemos más cosas. Y en las concentraciones calculo también, con los que más comparten momentos y aparte de destacar, ¿no? Que siempre tanto él con el Facu Callejo y todos los chicos tratan de meterle onda a esas concentraciones que a veces son un tanto largas. Claro, sí, nos juntamos siempre, suponte en una pieza, así, uno lleva el termo, el mate y bueno, nos sentamos a hablar.
o a jugar a la Play, así. Así que, bueno, para pasar el día nomás. Calculo que con Curo y con Alario y con el mismo Tano Graziani no jugás mucho a la Play, porque dicen que Alario le gana a todos, que Curuchén no le gusta jugar y que al Tano le ganan todos. Sí, el Tano más o menos juega, pero Pipa juega bien. Yo con Pipa hacemos partido, así que estamos ahí. Así que vos sos uno de los que se destacan en la Play. Sí, yo sé. La verdad soy muy bueno. Ah, bueno. Así que habría que un día gestionar un partido. ¿Cómo te ves, Cucho, vos jugando a la Play? Creo que mal. Más o menos, dice. Pero bueno, podríamos hacer está un partido. Tano, está como el Tano. Bueno, de última jugamos nosotros con Cucho en La Leyenda Continúa. O hay que preguntarle a Fede Malicia o a Diego Sofici, que hacen toda la producción de La Leyenda, contra Alario y Castillo. ¿Tenemos chance? Sí, podría ser. Jugamos de a cuatro así y vemos quién es el mejor. Y ahí se ve. No eligen Barcelona, calculo, ¿no? No. Jugamos todo al azar. Ah, o cualquier equipo. Que toca. O sea, si a mí me toca el Real Madrid, a ustedes le toca un equipo de tercera. Sí, jugás así. Ah, bueno, pero si nos ganan estamos al horno. Por eso, tenés que tener un poquito de suerte también. Bueno, Luisito, la verdad que agradecerte este momento. Ya se están volviendo cada uno a sus hogares luego de la práctica. Desearte lo mejor, desearte que te afiances en el puesto, en el lateral derecho de Colón, que hace mucho tiempo que no hay un 4 que se mantenga en ese puesto y obviamente que para el bien de Colón y del club que se empiecen a dar los resultados. Sí, la verdad que sí, muchas gracias a ustedes por invitarme acá. Así que bueno, nos veremos la próxima. ¿Y queda pendiente entonces el partido de sí, Play? Sí, ese partido sí, vamos cuando quiera. ¿Y jugamos por algo? Jugamos por algo, sí, siempre por algo, si no tiene emoción. Si no, no es aburrido. Así que prepárate, Cucho, o Fede o Diego, algunos de los que hacen La Leyenda Continúa, a ver si podemos hacerle partido a estos chicos, que creo que se la creen un poco, ¿puede ser? Decimos la verdad. Decimos la verdad, bueno. Decimos la verdad, jugamos bien. Luego de sufrir 5 derrotas consecutivas y cambiar de cuerpo técnico, Colón visitaba a All Boys allí en Floresta y consiguió cortar esa mala racha con un empate. 0-0 fue el resultado y este es el compacto. Señores, en marcha el partido. Hay fútbol y si hay fútbol, que sea para todos. Aquí en Floresta ya están jugando All Boys y Colón de Santa Fe. Martín Comachi debuta, estuvo en el banco pero no había hecho todavía su presentación en la primera de Colón, 21 años, nacido en Santa Fe, de las inferiores, 1.78. Amigos de la patria futbolera en todo el país, el árbitro Sergio Pesota dice que aquí en Floresta, en la casa de All Boys, el equipo local, el equipo de Falcioni, All Boys y Colón de Santa Fe acaban de empatar
0-0. Y de esta manera finalizamos el programa número 49 de La Leyenda Continúa, recordándoles como siempre en nuestras redes sociales, nuestro Twitter que es @ColonLaLeyenda y nuestro Facebook que es La Leyenda Continúa. Y al aguardo del programa número 50, donde vamos a revivir todo lo que fueron estos primeros 50 programas en este primer año en el aire de la pantalla de Veo, vamos a reencontrarnos el martes que viene a partir de las 15 horas, como siempre, en la pantalla de Veo. Aea, yo soy Zabaleta.